La radio que te escucha se recomienda discreción. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ya es la hora de Íntimamente con Roberta, este espacio donde platicamos de sexualidad y de pareja. Todavía no, Jorge, podemos esperar un minuto más. Estamos aquí platicando contigo. Recuerda que este es el espacio para compartir temas de pareja, temas de sexualidad, temas de bienestar general. Pues estamos en RCN 1470, la radio que te escucha. A ver, esperemos un poquito más con eso, por favor. Y estamos invitándote a que nos puedas llamar al 682-3450-619-688-2000. Es el teléfono en cabina que tenemos para que puedas comunicarte con nosotros. 682-3450-619-688-2000. Y sobre todo nuestro WhatsApp, donde puedes escribirnos, mandarnos un mensaje de audio o de texto, ¿no? Para que sea más sencillo para ti, pues bueno, es el 664-123-6969. En cualquiera de los dos espacios que quieras tú buscarnos y entrar en contacto con nosotros. Recuerda que este programa está hecho para ti y que para nosotros nos encanta poder responder tus preguntas y estar contigo platicando y conversando. Bueno, el día de hoy, como todos los días, así es, el día de hoy, como todos los días, tenemos nuestra sexy sección, bueno, donde lo que queremos es invitarte a que tengas otras cosas que sumar a tu relación de pareja. Y como es lunes, hoy nos toca platicar acerca de el tip que queremos darte y decirte para que puedas incrementar tu placer en tu relación de pareja. Pero antes de eso, el día de hoy es un día muy especial para mi familia, porque bueno, el día de hoy cumple años mi papiringo. Entonces van para él estas mañanitas, que bueno, la verdad es que estoy muy feliz de contar con la vida de mis padres, hoy celebrando un año más de vida de mi papiringo, a quien admiro profundamente. Es un hombre que me ha enseñado muchos valores, que me ha enseñado el ser muy trabajadora. Es un hombre muy honesto, muy, muy honesto, que todo lo hace por el mejor camino y por el camino de la honestidad y de la realidad. Un hombre muy trabajador, muy entregado, muy amoroso con nosotros, y que bueno, la verdad es que agradezco profundamente, porque en todo momento, desde que tengo memoria, siempre me ha permitido tomar decisiones y perseguir mis sueños, más que todo desde chiquita, apoyándome para que fuera locutora, cuando le dije que iba a ser sexóloga, y la verdad es que siempre, siempre ha estado ahí, siempre ha dicho que sí, porque él dice que su finalidad es que seamos felices. Entonces, quiero mandar un fuerte abrazo, una gran felicitación para mi papiringo, que hoy cumple un año más de vida y que deseo que Diosito nos lo regale muchos, muchos años más. Que ahí sigue todavía trabajando y que esa es parte de su felicidad, y a nosotros nos encanta tenerlo con nosotros. Papiringo, te amo. Feliz cumpleaños. Y ahora sí vamos al sexy tip del día de hoy, el sexy tip de la semana. Esto que queremos compartir contigo para que mejore tu vida erótica, pues bueno,
creemos importante decirte, creemos importante que dejes el tipo de creencias que no ayudan a tu relación de pareja. ¿Cómo cuáles? Pues bueno, para renovar la unión hay que dejar de lado estas ideas de que el matrimonio o la convivencia con el tiempo tiene que resultar aburrida y solo se deje la costumbre a que gobierne todo esto. La seducción siempre, siempre debe estar presente en tu relación. Y bueno, para eso hay que utilizar todo tipo de herramientas que estén a tu lado, como pues ponerse ropa sexy, preparar un ambiente romántico, una música de fondo, así como esta deliciosa música que tenemos aquí en Íntimamente con Roberta en nuestra sección, algo así. A lo mejor a ustedes les parece más cachondo otra música, no importa, lo que importa es lo que a ustedes como pareja les guste. Y bueno, con detalles así, en menos de lo que te imaginas, se irá recuperando la ilusión que tenían cuando decidieron pasar toda la vida juntos. Igual, de repente algunos detalles como una flor, como preparar el espacio, la recámara, como prepararle, por qué no, su comida favorita. El hecho es que la otra persona sienta que todavía estás haciendo algo por estar con él o con ella y que no lo tomes así como por, ya, ¿no? Esto es parte de todo, sino que des detalle, que des tiempo a que puedan estar juntos, alimentar la relación. Eso hará que la rutina que definitivamente a todos nos llega, pues no corrompa el amor y las ganas de estar juntos. Entonces, explorar, de repente darse la oportunidad de ir a algunos viajes, ¿no? De salir, de encargar a los hijos, de buscar algunas locuras que no hayan hecho antes. Eso puede ayudar a que esta creencia de que todo tarde que temprano tiene que ser aburrido se quede de lado. Y bueno, el tema de hoy es beneficios de la alimentación basada en plantas. Ah, ya sé que muchos vamos a poner una cara así como de neta, comer plantas, nada más plantas, pero tan rica que es una carnita asada, ¿no? Bueno, hoy vamos a estar platicando acerca de estos beneficios, pero ¿sabes? Recuerda que tenemos el 682-3450, 619-688-2000, el teléfono para que puedas utilizar, para que puedas escribirnos, 682-3450, 619-688-2000. Escríbenos, haznos tus preguntas. Vamos a tener aquí de invitada a nuestra trofóloga, quien seguro va a poder responderte todas ellas. Hoy platicamos acerca de la alimentación basada en plantas, qué cosas podemos comer para mejorar nuestra alimentación. Porque recuerda que no nada más es cuestión de ponernos a dieta y buscar obsesivamente bajar de peso, sino que también hay que seguirnos nutriendo, sobre todo en diferentes momentos de la vida que vamos ocupando diferentes nutrientes. Entonces, pues hoy vamos a platicar de esto y tenemos la línea telefónica y el WhatsApp para tu disposición. Puedes marcarnos tanto al WhatsApp, que es el 664-123-6969. Regresamos. Ah, no, ya es momento. Regresamos después de esta pausa. Todavía no. Todavía no. Entonces, bueno, vamos platicando un poquito acerca de este tema. ¿Tú sabes qué es la alimentación basada en plantas? Pues bueno, es básicamente lo que tendríamos que hacer la mayoría de los seres humanos, que es incluir más vegetales y reducir el consumo de carne en los platos, ¿no? Que bueno, hoy por hoy se está volviendo ya más una moda, ya es muy común poder ir a restaurantes y encontrar la opción vegana, ¿no? Pero la verdad es que todavía es que nos hace falta mucho, sobre todo a muchos seres humanos, que nos negamos a dejar este tipo de comida, ¿no? La carne, los embutidos y todo esto. Y bueno, últimamente está muy de moda muchos documentales donde nos hablan acerca de que
que si los animales, que si la forma en la que están en el criadero, que si todo lo que les da de medicamentos. Yo creo que todos han visto algunos documentales, y más todos aquellos que tienen este servicio de Netflix, que es muy sencillo encontrar estos documentales donde dicen, bueno, no, es que vieran y las granjas de aquí y los maltratan y entonces las hormonas y los antibióticos y eso nos hace mal, ¿no? Porque no nada más es cuestión de cuidar lo que tú comes, sino es cuestión de cuidar lo que come lo que comes. Sí, ya sé que suena medio extraño, pero es en serio. O sea, es como, ¿cómo fueron atendidos estos animales antes de que llegaran a tu mesa? Pues, por supuesto, te va a impactar. La tendencia y la invitación a muchas personas para que cambien su estilo de alimentación. Y la alimentación basada en plantas, precisamente, se trata de un estilo de alimentación abundante en vegetales, frutas, granos enteros, como son las legumbres, los cereales, frutos secos, semillas, en vez de alimentos de origen animal y alimentos de origen procesados. Pero en cuanto estemos de regreso, vamos a tener aquí a la experta que nos va a decir cómo es que podemos lograr esto sin complicarnos tanto la existencia. Ya volvemos. Sí, voy a tener que cortar porque creo que está al revés la cámara, ¿verdad? Ahorita regreso.